En el marco internacional del Día de la Mujer, este 8 de marzo las mujeres de Nuevo León volverán a manifestarse en las calles de Monterrey a casi 2 años de la pandemia del COVID-19 en la entidad. La convocatoria se lanzó a través de la página oficial de Facebook de la Asamblea Feminista de Nuevo León. Con la frase "Volvemos a las calles", fue como invitaron a las mujeres a unirse a la marcha, en la que exigen seguridad, igualdad y justicia. De igual manera, buscan visibilizar y denunciar la desigualdad de género, los feminicidios y los distintos problemas que amenazan su integridad. El punto de reunión será la explanada de los héroes de la Gran Plaza, donde citaron a los diferentes contingentes a las 17 horas, ya que se llevarán a cabo diversas actividades en una jornada cultural. Posteriormente, a las 19 horas, dará inicio la ya tradicional marcha por las principales calles del centro de Monterrey. Se informó que la ruta será establecida el día de la manifestación. Dentro de lo que se pedirá es que las mujeres vayan en grupo, respeten los protocolos sanitarios, porten su cubrebocas en todo momento y, como recomendación, lleven ropa cómoda. Para este 9 de marzo, algunas instituciones educativas del estado, tanto públicas como privadas, informaron que se sumarán al movimiento Un Día Sin Mujeres, por lo que las alumnas y trabajadoras de las escuelas podrán ausentarse este día. Así lo informaron a través de sus redes sociales universidades como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey y la Universidad del Valle de México. En un comunicado, expresaron que se suman a los esfuerzos para dar visibilidad a la enorme contribución que tienen las mujeres en nuestra sociedad. Además, algunas instituciones educativas llevarán a cabo diversos talleres y actividades para conmemorar este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Telediario Leida Estrada.